Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial de Mi Jardín Creativo. Una vez más vamos a reutilizar una macetita de estas plásticas. La forré como en el tutorial del día de ayer con yute. Si no viste ese video, te dejaré en la descripción de este el enlace para que vayas a verlo. Me regalaron esta bolsa llena de retazos de cordones. Fue una decoración que se hizo, lo iban a botar y yo pedí que me lo dieran porque me da mucho dolor que se bote un material tan bonito como este solo por haberlo usado una vez. Así que vamos a tomar un cordón, un pedazo de este mecate. Vamos a cerciorarnos de que alcance para toda la circunferencia del borde de la maceta y luego vamos a tomar otros retazos de mecate, los doblamos por la mitad y vamos a hacer un nudo que hoy aprendí que se llama alondra. La idea es doblarlo por la mitad y por este arito que queda introducir las dos puntas. Alamos y queda de esta forma. Es muy sencillito y voy a colocar 10 hilos doblados por la mitad y anudados a el hilo que es la base de mi trabajo, que fue el que medí alrededor del borde superior de mi macetita. Por ser unos hilos o mecates, cuerdas que estuvieron doblados durante mucho tiempo, pues tienen una forma irregular que supongo que si lo estuviera haciendo con un hilo recién comprado estarían más estiraditos, más bonitos, pero aquí vamos luchando contra ellos y lo vamos a lograr. Son 10 que voy a colocarle alrededor a la macetita, 10 nudos alondra, este nudo sencillito. Y luego vamos a pegar alrededor de la macetita todo este tejido. Les ofrecí ayer contarles qué me pasó en Europa, que casi arruinó mi viaje. Y les cuento que perdí mi pasaporte. Pues sí, perdí mi pasaporte. Ya saben que no podemos transitar sin ese documento. Así que estuve a punto de devolverme para Venezuela con el corazón partido por no poder culminar mi viaje. La embajada, el consulado venezolano, lo único que podía hacer por mí, según investigué, era darme un documento después de yo ir a poner la denuncia en la Guardia Civil o en la policía de que había perdido mi documento de identidad. Me daban un pase solamente para regresarme a Venezuela. Eso quiere decir que yo no iba a poder continuar mi viaje hacia Roma. Ahora vamos a pegar, dentro de un momentito sigo con la historia de mi pasaporte, pero ahora vamos a pegar este tejido a la macetita. Aquí voy a usar silicón caliente, aunque les dije ayer que no me gusta para pegar plástico o para pegar sobre plástico, pero él funciona bien pegando telas. Yute y mecate se pegaría muy bien. Voy a colocar estos nudos de manera equidistantes. Voy a tratar de que me queden más o menos a la misma medida. Si eres muy precisa y te gusta medir, te recomiendo que tomes una regla y vayas midiendo. Yo lo voy a hacer al ojo por ciento. Voy a ir pegando con mi pistola de silicón, pero antes voy a ir sujetándolos con estas pinzas de madera que tengo acá en otra macetita que también voy a decorar más adelante.
Así vamos colocando, presentando, poniendo en el lugar que va a estar pegado cada nudo para luego ponerle pega. Continuando con mi historia, yo me di cuenta de que no tenía mi pasaporte el día miércoles 6 de marzo. Investigamos qué podía hacer y decidimos, mi hijo y yo, esperar hasta el día lunes 11 de marzo a ver si mi pasaporte aparecía en algún lugar. Me habían dicho que en el aeropuerto, en algunas comisarías de policía llegaban documentos, en el mismo consulado podían las personas que consiguen documentos al ver que era un documento venezolano enviarlo. Así que decidimos esperar hasta el lunes 11 y pues les cuento que creo que jamás en mi vida había orado tanto a Dios para que apareciera algo. Como católica creo en la intercesión de los santos. Fuimos a muchas iglesias en París, hermosísimas en esos días, y cada vez que llegaba a una iglesia, ahí estaba la imagen de San Antonio de Padua, el santo que los católicos tenemos como el patrono de las cosas extraviadas. El milagro lo hace Dios, pero es una intercesión lo que pedimos a los santos, a esas personas que mientras estuvieron aquí en la tierra demostraron estar uniditas a Dios. Y pues me encomendé a San Antonio de Padua, a Santa Rita, patrona de los imposibles, porque yo consideraba que eso era como algo imposible, que en una ciudad tan inmensa mi pasaporte apareciera. Y les cuento que el domingo 10, como a las 9 de la noche, recibimos la noticia esperada. Mi pasaporte apareció y estaba en el aeropuerto de Madrid, donde yo hice escala para llegar a París. Gracias a una amiga que es mi hermana, que es la persona que se vino a mi apartamento a cuidármelo, a cuidarme a mis gatos, que me llevó mi gato al veterinario. Ella llamó a una amiga que vive en Madrid y esta amiga con su esposo se dirigieron al aeropuerto de Madrid y allí en la comisaría del Terminal 4 estaba mi pasaporte. Se podrán imaginar la alegría que inundó nuestros corazones, porque yo podía seguir mi viaje hasta Roma como lo habíamos planificado. Ya mi hijo había comprado esos boletos, ya teníamos el alojamiento y todo ese dinero se iba a perder por la pérdida del pasaporte. Continúo con el proyecto, pego muy bien las puntas de mi hilo a el yute y el cuento del pasaporte no termina allí. Tenía que sufrir un poquito más yo todavía. Vamos a tomar las dos puntitas de estos hilos alternando así, tomando uno de cada nudo y vamos a introducir una cuenta de madera. Como les dije ayer, quiero utilizar toda una cantidad de recursos que tengo guardados y entre ellos tengo cuentas de madera, de cerámica, plásticas, de acrílico y voy a ir haciendo proyectos y utilizándolos para embellecer mi hogar y para desocupar espacios que quiero reutilizar también. Vamos introduciendo estas cuentas que van a ser 10 y miren, a mí me encanta cómo se ve, no sé qué opinan ustedes, a mí me está gustando mucho cómo se ve esta macetita, mientras la voy haciendo se me van ocurriendo más ideas y vamos a ver cómo termino este proyecto, porque
Realmente les cuento que estoy improvisando. Voy viendo cómo va quedando y a medida que lo voy haciendo voy inventando qué otras cositas puedo ponerle. El cuento del pasaporte sigue. Mi hijo me dice, yo voy a viajar a Madrid a buscar tu pasaporte. Y resulta que nos recomendaron el correo de esos países europeos. Nos dijeron que era muy seguro enviar documentos. Mis amores, el amigo de mi comadre fue con una autorización nuestra, retiró el pasaporte y nos lo envió por correo certificado hasta París, hasta la dirección del alojamiento que nosotros teníamos. Y resulta, mis amores, que esperamos el pasaporte y no llegó. Vieron que será una buena historia que les tenía para este tutorial. Una historia increíble que viví. No me pregunten cómo perdí el pasaporte porque aún estoy intentando descifrar ese misterio. En un momento lo tenía en mis manos y al instante ya no. Para continuar con el proyecto vamos a hacer unos nudos. Ahora nuevamente alternando las dos puntitas, los dos hilos. Tomamos uno de cada lado y vamos a hacer un nudo. Aquí puedes meterle otra cuentita, puedes hacer otro tipo de nudo. Sé que hay mucha gente aquí talentosísima que hace macramé. Pueden utilizar esas técnicas del macramé perfectamente para reciclar y hacer lindas macetitas. Mi pasaporte apareció el domingo 10 de marzo y pasó el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Los días pasaban y mi pasaporte no llegaba. Una vez que hemos terminado esta serie de nudos, vamos a hacer un nudo ahora nuevamente para continuar con esta malla, con esta red, y lo voy a hacer simple. Con un solo lado del hilo voy a atar para que no me quede tan grande como el nudo anterior. Voy a ir haciendo nuditos, haciendo esta red, esta malla, que luego voy a pegar con mi pistolita de silicón en la parte baja de la macetita. Apenas comencé a pegar estos nuditos me di cuenta que me faltó rematar un poquito el borde inferior, pero bueno, no quise devolverme y luego le puse una cuerda en la parte baja para tapar un poquito ese borde para que no me quedara el yute allí, la tela de yute allí separada. El pasaje para Roma era para el lunes 25 y llegó el sábado 23 sin que nosotros recibiéramos ese pasaporte. Miren qué bonita va quedando la maceta, pero aún no está lista. Vamos a la segunda parte de este proyecto, que es la parte más original y bonita que vamos a hacer. Vamos a tomar un alambre galvanizado y vamos a hacer un aro. Este aro mide aproximadamente 30 centímetros de diámetro. Lo uní con cinta adhesiva y ahora voy a hacer con los mismos hilos, con el mismo yute, un tejido alrededor. Nosotros fuimos muchas veces a una oficina postal que nos quedaba cerca a preguntar por el pasaporte. Nadie decía nada hasta que el día sábado un señor amablemente puso a todo el mundo allí a averiguar dónde estaba ese documento que no se podía perder y apareció en una gaveta donde nadie imaginaba que pudiera estar un sobre que debía ser entregado. Y así fue como pude salvar
mi viaje a Roma. Fue realmente un milagro para mí que eso apareciera y que pudiéramos reanudar nuestro paseo por Europa. A continuación vamos a pegar el aro que hemos forrado con la cuerda a la macetita. Yo le voy a atar un cordón, un pedazo de yute, y voy a introducirlo por los agujeros de la macetita. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció esta historia real que viví en estas vacaciones. Yo realmente nunca había pasado una situación semejante. No entiendo cómo pude perder mi pasaporte y cómo apareció y se desapareció nuevamente. Pero bueno, afortunadamente pudimos irnos ese lunes a Roma. Pasamos la Semana Santa allá. Regresamos el lunes siguiente a París y pude volver a casa. Con un yesquero, si te molestan los pelitos que tiene esta macetita, puedes quitárselos y miren qué hermosa queda mi maceta. ¿Te gusta o no? Cuéntame en los comentarios. A Alana le encantó cómo quedó. Miren qué bonita. He puesto esta plantita preciosa para que se enrede en este aro. Y así hemos llegado al final de este tutorial. Si te ha gustado, no olvides regalarme un like. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte con personas amantes de las manualidades y la jardinería. Y nos vemos muy pronto con un nuevo tutorial. Para las personas que no les gustan las historias, les cuento que los próximos tutoriales no hay cuento, solo trabajo creativo del bueno. Que Dios los bendiga, nos vemos muy pronto, chao.